Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Ahora sí los saludo y me presento como corresponde. Soy Carolina Martínez, entrenadora de oratoria, certificada por la Escuela Chilena de Oratoria y de profesión soy periodista, comunicadora social, con más de 20 añitos ya de oficio en el ámbito de las comunicaciones. Y hoy estoy pero feliz de que estés viendo esta invitación porque estoy segura que te vas a atrever a seguir conmigo el tremendo desafío que significa incorporar técnicas y herramientas para comunicarnos de mejor manera en este mundo virtual en el cual todos nos estamos viendo enfrentados. Aprovecho de darle las gracias infinitas con un tremendo abrazo incluido y muchos besos a la Corporación Cultural de la Reina por darme la oportunidad y el espacio de poder estar hoy aquí en sus plataformas virtuales y así poder compartir con cada uno de ustedes este hermoso proceso que vamos a comenzar muy pero muy pronto. Así que atentos. ¿Y qué vamos a lograr con este taller? Bueno, vamos a trabajar de manera teórica y práctica diferentes aspectos y contenidos tanto de comunicación como de oratoria que nos ayuden a comunicarnos de manera efectiva en las diferentes plataformas audiovisuales. Es decir, vamos a aprender cómo enfrentarnos, por ejemplo, a una audiencia virtual en una presentación, a cómo estar sin miedo ni nervios frente a una cámara, frente a un foco, para poder grabar mejores videos para nuestras redes sociales o también para nuestros cursos y talleres online que tenemos que hacer y que no hemos visto enfrentados en este momento. Cómo estructurar nuestros mensajes, cómo leer a nuestra audiencia para conquistarlos y cautivarlos con nuestros gestos y con nuestras palabras, porque vamos a ver también comunicación no verbal y también todo lo relacionado con nuestra voz. Estos y muchos otros contenidos vamos a abordar durante este taller que ahora les voy a contar el cómo, cuándo, dónde y por qué. Van a ser 10 sesiones en total que se van a transmitir una vez a la semana por las plataformas virtuales de la Corporación Cultural de la Reina y las van a poder ver y repetir cuantas veces quieran. Pero ojo, los videos no van a ser solo la única forma de interacción, porque yo además en cada sesión les voy a dar una tarea, un gran desafío y más a veces que ustedes van a poder grabar con sus celulares, con sus tablets, con cualquier dispositivo y enviarlos a mi correo electrónico, sí, ese que está apareciendo ahí en pantalla, y yo les voy a poder dar un feedback absolutamente personalizado del trabajo que están haciendo y así poder ir avanzando pasito a pasito. Y cualquier duda que tengan, cualquier consulta o también especificación, mayor detalle de algún contenido que estemos viendo, yo feliz de responderlo y de contactarlos y de comunicarme con ustedes, porque estamos formando una hermosa comunidad en la cual estamos para apoyarnos. Me escriben a mi Instagram o a mi correo electrónico. De cualquier forma, feliz voy a estar de estar ahí con ustedes. Y nos vamos a poder encontrar en una última sesión, en la número 11, donde va a ser un gran encuentro virtual donde vamos a poder practicar, conversar y resolver todas las dudas que se hayan generado en el transcurso de nuestro taller. Y ahora vamos a ver el contenido de cada una de nuestras sesiones. ¿Qué vamos a ver en la sesión número 1? Le vamos a poner cara a este terrible monstruo que nos atormenta tanto y que son los nervios y el miedo de hablar ante una audiencia o frente a una cámara. Les aseguro que después de verle la cara, de reconocerlo, ya no vamos a sentir tanto tiritón de pera, temblor de pierna, que se nos vaya la voz, que se nos olviden las ideas, que nos suden las manos o la cara.
todas estas reacciones, vamos a aprender a manejarlas, vamos a enfrentar a este terrible monstruo y lo vamos a convertir en nuestro mejor aliado. Eso es lo que vamos a ver en esta primera sesión. ¿Qué vamos a ver en la sesión número 2? ¿Cómo comunicarnos de manera no verbal? Sí, no solo nuestras palabras hablan. Más del 80% de lo que nosotros normalmente comunicamos a los otros es de manera no verbal. Nuestros ojos comunican, nuestra mirada, nuestra sonrisa, nuestros gestos, nuestras manos, todo nuestro cuerpo habla, la postura que tenemos, todo está comunicando. Esas claves, esos secretitos son los que vamos a ver en esta segunda sesión. ¿Qué vamos a ver en la sesión número 3? Comunicación oral. Todo lo que está relacionado con nuestra voz. Si vimos que todo nuestro cuerpo comunica, nuestra voz también es esencial para entregar nuestro mensaje. La respiración, el ritmo, la entonación, el volumen, todo comunica. Todos esos aspectos los vamos a revisar en esta sesión número 3. Y se me estaba olvidando algo muy, pero muy importante que también veremos en este encuentro. Las indeseadas y no muy queridas muchas veces, muletillas. Ese abecedario completo que recorremos a veces, el de cuando no sabemos qué decir. Vamos a reconocerlas, vamos a identificarlas y les vamos a decir chao. Todo lo relacionado con nuestra voz y nuestra expresión oral en esta sesión número 3. ¿Qué vamos a ver en nuestra sesión número 4? Un tema que me fascina, la improvisación. ¿Se han fijado que hay personas que de la nada arman una tremenda historia y te cautivan, te enamoran y te tienen ahí pegado? Yo al menos las admiro muchísimo. Ese don de improvisar que pareciera que es innato, lo podemos trabajar. Dicen por ahí que los mejores improvisadores son aquellos que tienen todo preparado. Eso es lo que vamos a ver en nuestra sesión número 4. Técnicas, ejercicios y práctica de cómo improvisar mejor. Y les adelanto algo, todos podemos hacerlo porque básicamente es gestionar de manera muy rápida nuestras ideas, lo que conocemos, lo que recordamos, lo que sentimos, todo esto que está en esa nube de nuestros conocimientos, gestionarlos rápidamente y transmitirlos a través de nuestra expresión oral. Eso es improvisar. La verdad es que no estamos inventando, estamos haciendo una gestión mental muy veloz y para eso podemos ejercitar. Vamos a verlo en nuestra sesión número 4. Y llegamos a la sesión número 5, la mitad ya de nuestro taller y ni siquiera lo hemos empezado. No, pero yo les estoy comentando punto por punto, clase por clase, qué vamos a ver. Y en este encuentro número 5 vamos a revisar la escucha activa. Yo majaderamente muchas veces les digo y repito que por algo tenemos dos orejitas y una sola boca. Y eso es para que escuchemos antes de hablar. Leer a nuestra audiencia, saber qué están pensando, qué están sintiendo, es básico para poder conectar tanto con la emoción de ellos como con el mensaje que estamos transmitiendo. Escuchar de manera activa es primordial para llegar al corazón de los otros, que es nuestra meta en el fondo, en esta adquisición de técnicas y herramientas para comunicarnos de mejor manera en el mundo virtual. Esto vamos a ver en la sesión número 5, escucha activa. Y ya llegamos a la sesión número 6, que me encanta porque es acción, acción, acción. Vamos a comenzar a grabar nuestros primeros videos, cómo plantarnos frente a cámara, cómo grabar una mejor clase, por ejemplo, o para nuestras redes sociales, las diferencias que hay entre los contenidos que tenemos que entregar tanto para Facebook, para Instagram, para YouTube. Todo eso lo vamos a revisar
en esta sesión donde vamos a dejar nuestros videitos impeque para presentarlos a público y perdiendo lo primero, perder el miedo ahí a foco, a cámara, para transmitir de corazón, con emoción. Y vamos con nuestra sesión número 7. Vamos a seguir conversando respecto a cómo grabar mejores videos. Estamos en la acción, acción, acción. Pero algo muy importante es lo que vamos a ver hoy, porque es la estructura y el contenido de nuestros mensajes. Ya vimos en la sesión número 6 cómo plantarnos frente a cámara y cuáles son los aspectos necesarios para empezar nuestra acción. Ahora vamos a ver qué decimos y cómo lo decimos. ¿Cómo estructuramos nuestro mensaje, sus tiempos, su inicio, su desarrollo, su final? Las diferencias que hay para unas plataformas con otras. Por ejemplo, los videos que van para Instagram son distintos a los que van para YouTube o los que van para dirigidos a una clase online. Toda esta estructura del mensaje la vamos a ver punto por punto, paso por paso, para que quede clarito el tema antes de enfrentarnos a una cámara o una audiencia. Y en nuestra sesión número 8 vamos a seguir conversando respecto a cómo grabar mejores videos, pero ahora desde una mirada más técnica. Todo lo que tiene relación con la iluminación, el audio, el sonido, la edición, cómo ponemos nuestros focos para salir mejor a cámara y para transmitir mejor nuestro mensaje. Por ejemplo, un dato así extra. ¿Se acuerdan cuando poníamos una linterna debajo y grababan nuestras películas de terror? Bueno, si tenemos la luz desde abajo, el mensaje que vamos a transmitir es terrorífico. Entonces, ojo con la luz que ponemos dentro de nuestros videos, porque va muy relacionado con el mensaje. Así también un aspecto técnico, pero que también incide en qué es lo que nosotros queremos transmitir y decir, es el encuadre de nuestro plano. Por ejemplo, si tenemos un plano medio, si tenemos un primer plano o si tenemos un primerísimo primer plano, ¿qué es lo que queremos decir? Está relacionado a cuál es el plano que vamos a utilizar. Todos estos detalles, todos estos aspectos lo vamos a ver en esta sesión número 8. Y ya llegamos a la sesión número 9. El aspecto y el contenido que vamos a revisar hoy día está relacionado con una realidad que hemos enfrentado todos en este último tiempo, que son las videoconferencias, las videollamadas, ya sean laborales, personales o de entretención. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos estamos enfrentando a un mundo nuevo. Vamos a ver distintas técnicas y formas de cómo comunicarnos mejor a través de una videollamada, porque ojo, muchas veces nos va a tocar también hacer una presentación laboral o una entrevista de trabajo, por ejemplo. Todos los aspectos necesarios para tener excelentes reuniones a través de una videoconferencia los vamos a revisar en esta sesión. Y ya llegamos a la sesión número 10 de nuestro taller, la última en este formato grabado, donde vamos a ver cómo elaborar y cómo grabar nuestro elevator pitch. ¿Qué es un elevator pitch? Se preguntarán ustedes. Bueno, es una presentación muy cortita, de 60 a 2 minutos, en la cual nos presentamos a nosotros o también a nuestros proyectos, nuestra idea, nuestro emprendimiento ante otra persona, que es importante para poder llevarlo a cabo. Es el tiempo más o menos en que nosotros tenemos en un ascensor de subir de un piso a otro, en el cual nos encontramos, imagínense, con la persona indicada que nos va a financiar, y le tenemos que contar en este poco tiempo quiénes somos, nuestra idea, nuestros sueños, y conquistarlo para que nos dé el tiempo necesario para poder explicarlo y nos diga: sí, anda a mi oficina y cuéntame, me interesó. Esa estructura de ese video pequeñito, de esa presentación cortita, la vamos a aprender a hacer en esta clase número 10. ¿Les gustaron los contenidos que preparé para cada sesión? Yo de verdad y de todo corazón espero que sí,
porque están hechos con muchísimo cariño y dedicación, pensando específicamente en cada uno de los aspectos que nos van a ser necesarios para enfrentar de mejor manera este mundo virtual en el cual nos vamos a tener que ir comunicando, donde el gran desafío y la gran meta que yo me he propuesto y que quiero compartir con ustedes a lo largo y en el proceso de todo este taller es que no solo intentemos transmitir el mensaje correcto y efectivo, sino que logremos algo mucho más importante, y es comunicar de corazón, con emoción. Que esa pantalla, que esa cámara no sea una excusa para que no podamos transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Esa es mi meta y la meta que quiero compartir con todos ustedes. Humildad, naturalidad, corazón. Tres pilares centrales en lo que para mí significa comunicar. Besitos inmensos. Infinitas gracias por acompañarme en esta invitación al taller, que espero que sigan, porque la próxima semana ya comenzamos con el primer capítulo de Luz, Cámara, Atrévete, técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual. Besos inmensos, nos vemos muy pronto.